5.000 funcionarios públicos de todo el país rindieron la prueba para obtener la certificación de competencias en contratación pública. Se busca mejorar el nivel de conocimiento en este ámbito para mejorar también la transparencia de los procesos. El proceso de evaluación de cerca de 5.000 funcionarios se desarrolló este fin de semana en las instalaciones de la Universidad Central del Ecuador. Los postulantes respondieron preguntas teóricas y sobre casos prácticos de procesos de contratación pública que a diario se realizan en 952 entidades contratantes. Permite ejecutar correctamente los procesos de contratación pública conforme a la normativa legal vigente y en estos casos ahorrarle al Estado dinero con la aplicación efectiva de la ley de contratación pública. Previo a esta prueba, desde marzo de este año, los postulantes recibieron capacitación. Podemos así ayudar a nuestras entidades. ¿No? Que hemos visto también procesos en los cuales, justamente por un desconocimiento, se ha generado falta de eficiencia, dilatación de tiempos en la contratación pública. Según Silvana Vallejo, directora del CERCOP, este proceso permite elevar el conocimiento en contratación pública y mejorar la eficiencia y transparencia. El proceso de contratación pública es un monto importante, es alrededor del 6.1% del PIB en lo que va de este año en contratación pública son 4.700 millones de dólares. Este tipo de evaluaciones, según la funcionaria, no se realizaban desde hace 4 años. Que vamos a contar con una línea base, cómo están los conocimientos del funcionario público en contratación. Además, se proyecta complementar la capacitación en línea a través de una plataforma tecnológica desarrollada con la asistencia del BID. Sofía Montoya, Telediario. También en Guayaquil, más de 700 funcionarios de Guayas, Los Ríos, Santa Elena, Bolívar y Galápagos participaron de la jornada de certificación de competencias en contratación pública que se realizó en las instalaciones de la Escuela Superior Politécnica del Litoral en Guayaquil. El examen tiene la finalidad de elevar el conocimiento del personal que labora en el área de contrataciones públicas. Este examen lo que indica simplemente es el conocimiento. Esto no va a tener ningún tipo de represalias con la institución, en la que elaboran, no va a tener ningún tipo de acción o medida coercitiva de algún tipo de que tienen que brindar un soporte, sino simplemente es hacer una autocrítica dentro de las políticas públicas que emitimos como gobierno para ver cómo venimos manejando el tema de la contratación pública. Entonces lo que estamos haciendo con estos exámenes de certificación es simplemente eso, reforzar nuestros conocimientos para mejorar.